conectarse a un ordenador es tan sencillo como con un teléfono. Active el Bluetooth y vaya a agregar un dispositivo Bluetooth. Selecciona el Bose QC45 de la lista y emparejalo. Los auriculares empiezan a funcionar enseguida. El módulo que trabaja con el ordenador es Bluetooth 2.0 y funciona bajo Windows 10 y 11. Atención, los auriculares no funcionan con Windows 7. Para que los auriculares funcionen con este sistema, es necesario tener un módulo con los controladores actualizados del fabricante del módulo. Por lo tanto, si todavía está utilizando este sistema, asegúrese de que tiene los últimos controladores de Bluetooth. Una vez emparejados, los auriculares se convierten en el receptor de audio por defecto. Si no fuera así, puedes cambiarlo en las opciones de audio. Los auriculares pueden configurarse para funcionar junto con los micrófonos. Esto los hace ideales para teletrabajo, chatear por video o escuchar música. Pero ¿cómo funcionan auriculares con los juegos? El sitio web del fabricante dice: los Bose QuietComfort 45 se puede utilizar para jugar a videojuegos. La respuesta es no. En general, el retardo entre el audio y el video será excesivo y se notará mucho en juegos en los que la acción y el audio deban estar sincronizados. Se trata de una respuesta muy segura por parte del fabricante, que evita problemas con un cliente insatisfecho. Sin embargo, realice unas pruebas con varios juegos: Sonic, Rayman, Need for Speed, Wolfenstein, Resident Evil. Cada uno de estos juegos es diferente y la velocidad de los objetos en movimiento varía. Solo en el caso de Need for Speed se notaba una pequeña diferencia, pero solo cuando se acumulaba el número de objetos en movimiento. Quizás en el caso de los juegos de estrategia o de acción rápida, en los que además se chatea con alguien, estas diferencias de retardo serían mucho mayores. Por lo tanto, siempre puedes disfrutar de un buen sonido si conectas los auriculares al ordenador con el cable de 2,5 a 3,5 milímetros suministrado. Y si necesitas usar un micrófono, puedes configurar la tarjeta de audio con un micrófono externo.